Muy buenas tardes. Les cuento que la tormenta ya llegó. Miren, ahí se está inundando. Y tengo esos en el piso. Y apenas llegué ayer. Regué ayer, digo. Ya está. Vino una cliente a recoger una planta ahorita y me quedé afuera. Entonces digo, ya mejor les voy a hacer un video para enseñarles las flores. Esta es una hija de Patón Chai. Cuando yo la compré, era completamente blanca. Y esta me la compró la señora María Galindo. Y la menciono para que no se vaya a extrañar cuando su planta le salga amarilla. No, es que yo ni lo puedo creer. Yo ni lo puedo creer. Era blanca. ¿Cómo es posible que tengan... se llama luna blanca. Que tengan tantos cambios. Ahora ya les digo, está saliendo amarilla. Pero en verano... yo creo que va a cambiar a blanca, no sé. Hija de Patón Chai. Y luego acá tengo esta. Esa parece ser la que se llama Adorable Corazón. Una hija de la Dulce Princesa. Casi estoy segura que sí es. Porque atrás, allá en el patio de atrás, tengo una mata grande y está floreando y así está. Otra vez el nombre, Adorable Corazón. Luego está esta. Créanme que no hubiera salido a hacer el video, pero pues les digo, mi clienta vino así lloviendo y yo no quiero salir lloviendo. Miren, recogí todo lo de allá porque se nos viene otra tormenta. Está llegando ahorita, apenas está llegando. Y ahorita hay un 100% de lluvia el resto del día, la noche y mañana. Entonces va a estar pues feo. Les voy a enseñar el avance de la supermillonaria negra. Esa es la supermillonaria negra. La flor es gigante. Okay. Luego aquí tengo esta hija de la Sunrise. Esa es hija de Sunrise. Esa es Dulce Luna. Y esa es una semilla que me regaló la señora Yoli de Fontana. Y luego esta, miren, esta se la compré a ella. Cuando yo la traje, era matizada. Y miren dónde está saliendo el travieso, miren. Cuando empecé el video, se los enseñé en dónde estaba. Y quieren andar por un ladito de mí, ahí, ay, son tan traviesillos. Miren, pero les estaba diciendo que esta la compré matizada, ahí se alcanza a ver. Así estaba. Después se hizo así, las flores nuevas las empezó a dar así. Ahora me las está dando amarillo. Acá tiene otro color. Y ahorita la estaba viendo y estaba pensando... por eso a veces me quedo sin mis matas, porque yo las compro en un color, después se me olvida. Y cuando sale un color así que no me gusta, digo, ay, no, no, la voy a vender. La voy a vender. Y resulta que luego me quedo buscando la mata porque se me olvidó y la vendí. Como ahorita esta, yo la compré por matizada y ahorita no está matizada, pero como ya le sé que sí se va a matizar... pero ahorita tiene otro color muy bonito.
Pero son experiencias que uno va agarrando como para tener más cuidado y vender lo que realmente uno quiere vender. Esta es pues la secoya, ya la conocen. Luego ya tengo, necesito acercar la imagen porque la tengo lejos. Esta es la Fairy Sunrise. Ahí está. Luego ya tengo. Tengo esta. Esta es hija de California Sunset, es la roja que tenía enfrente. Tuve que recoger todas las matas porque ya son muchas tormentas las que agarraron allá afuera y no quiero arriesgarlas, ya es demasiado. Una tormentita por ahí de vez en cuando pues no afecta, pero ya tanta tormenta. Miren, esta es la que se llama Rubor. El año pasado mi matita no me da la flor grande, pero me dio tanta semilla. Y las hijas, todas las hijas han salido de flor jumbo, grande, bonitas. Y esta es también de flor grande, lo que pasa que a veces si no las tiene uno, que ellas estén contentas en el sustrato indicado, no dan la flor bonita. Esta el año pasado la cambié. Tenían una tierra muy pesada. Esta es otra bien preciosa. Esa se ve que no tiene corteza. Yo creo que es una de las que no cambié. Hay algunas que no las quise cambiar. También esta es preciosa. Pero esta un tiempo es rosa mexicano con verde en la orilla. Aquí viene ya, esta es una número uno para dar flor, es la que se llama Espacio X. Miren cuántos botones trae ahí. Pero el año pasado, fíjense que no me dio semilla, no da esquejes. Esta no da esquejes y no recuerdo haber visto ni una sola mata de semilla de ella. Ojalá que este año sí pueda coleccionar algunas semillas, colectar. Esto se ve así. Acá está la que se llama María de la Luz. Esta es buena para dar flores también. Y esta sí es buena para dar esquejes. Desde chiquitito el esqueje empieza a dar esquejes. Es muy buena. Pero no le he querido cortar así mucho. Bueno, vamos a dar la vuelta con las de acá. Aquí está ya este, la que se llama Naranja Fantasía. Luego, esta es una de mis semillas, hija de la billonaria. Ella es anaranjada, yo se las enseñé hace como unos 2 meses en color naranja, pero al pasar el tiempo ella, miren cómo se ha hecho, como en vino tinto. Se ha hecho en vino tinto, pero al principio que yo se las empecé a enseñar era anaranjada. Acá tengo, ahí está la Golden State 5. Esta es la cebra anaranjada, esta.
Y allá atrás está otra Golden State número 5. Y aquí está la mariposa de río, mi mata madre. Miren, hija de Patón Chai. El año pasado le corté todos los esquejes. Hice tanta mata. Ahorita para venta no hay. Están chiquitas. Sí llevo matas, pero están chiquitas. Las tres grandes que tenía este año las vendí. No, si de la nueva primera dama yo estaba espantada. Tenía como 50 matas. Dije, no, yo ya la vendí hace... En el 21 dije, ya esa se me va a quedar. Yo creo, no creo vender tantas. Ahorita no tengo nada para venta nueva primera dama. Toda se vendió también. Aquí está la planta de Magdalena. Preciosísima. Un saludo para Magdalena. Un saludo para todas. Para todas, todas mis seguidoras, mis clientas. Esta es la sirenita. Tiene su flor chiquita, pero ella es jumbo. Ahorita la tiene chiquita. Ya empezaron a agarrar polvo blanco. Esa es Carlos y ya se le ve polvo en la flor. Blessing. La saqué bien preciosa. También ya se ve ahí la flor. Yo creo que le cae gotera. Ya tiene la flor dañada. No, es que ahorita tenemos tanta humedad. Pero tanta humedad. Que de verdad yo no sé qué vamos a hacer. Con las pobres plantitas. Porque se les está viniendo mucho el polvo blanco por tanta humedad. Pero ni modo, eso está fuera de mis manos. Miren, corazón de dulce princesa, ya cambió el color. El otro día les enseñé la flor bien pálida. Y ahorita ya lo va cambiando. Ahí está. Y acá está esta. Sundance, también ya Sundance ya viene. Danza de sol en español. Danza de sol. Sundance ya viene empezando a florecer. Y como de esta, añoro tener semillas, matas de ella, porque es una de mis favoritas. Aquí la puse. Esa es la Sundance. Y esa es una de mis semillas también, una hija de la California Dream. Hawái. Flor de cereza. Esa es otra corazón de dulce princesa. En roja. Esa está en roja. Pero acá está la que está en rosa, miren. Y nada de hijitos, nada de hijitos. Hay mucha gente queriendo, pero no hay nada de hijitos. Miren. No lleva nada. Por donde se las enseñe, por donde la miremos, no lleva esquejes. Entonces lo único que tengo que concentrarme es a tratar de sacarle semilla. Muy preciosas. Mucho, muy preciosas.
preciosísimas. Y aquí de estas que les estoy enseñando no hay ninguna de venta, porque a veces toman fotos de lo que estoy enseñando y me las mandan pedir. Esto está ahorita dedicado para tratar de sacar semilla. No hay de venta ninguna. Acá está la hija del Rey Esmeralda. No es Rey Esmeralda, okay, es hija del Rey Esmeralda. Está muy similar a la Mata Madre, por eso por ahí ha habido algunos fraudes que me he enterado que venden como Rey Esmeralda, pero no es Rey Esmeralda. Otra vez, yo Rey Esmeralda solamente le he vendido a una señora que vive en San Bernardino, la señora Daisy. Solo ella sí tiene mata original del Rey Esmeralda. De ahí en más, a nadie le he vendido. Quien no la conoce diría, oh, es el Rey Esmeralda. Pero no, es una semilla. Y se acuerdan que el año pasado tiré 5 semillas. Ay, todavía me adolece. Eran semillas negras, buenas, grandes. El único que da tan buena semilla. Y se me olvidó, las puse en una tina, levanté la tapadera y se fueron a la basura. Esta era blanca. Esta es hija de la que se llama Tricolor, una que les enseñé en un video el año pasado, en el 21 creo. Sí, en el 21. Es Tricolor y esta era blanca. Estuve a punto de venderla porque dije, ay, es blanca. Pues no, miren, ya se le está quitando lo blanco. Las semillas cambian, van cambiando. Esta ya es, pues es la misma floración, pero la flor va cambiando. A ver en verano qué color me da. Esta es Galaxy para reproducción. Está chiquita mi Galaxy. Esta la compré el año pasado. Compré muchas y vendí muchas. Compré como 10. Y las vendí todas y me quedé una. Esta es una hija de Golden State. Es Jumbo, nada más que ahorita no está en Jumbo. Muy bonita. Gracias a Dios que recogí todas mis matas, porque imagínense ahorita cómo estaría de preocupada. Si hasta estas de aquí me están preocupando porque se está inundando aquí. Ya siquiera las subí acá un poquito. Porque aquí se está inundando y ellas jalan el agua. Jalan el agua. Entonces ahorita voy a venir a quitarlas. Una santa mojadera. Y ni pie, me gustaría guardar una poca de agua, pero después si no la utiliza uno rápido se hacen mosquitos. Así que pues ni siquiera eso puedo aprovechar. Esta es una roja preciosa. Este año vendí algunas que se las recomendé por bonita, miren. Que decía rojo nuevo. Así nada más les mandaba el tenedor con rojo nuevo. Es esta. La flor muy grande. Y ese rojo, muy rojo vivo.
porque hay personas que me dicen, no quiero rojo oscuro, no quiero rojo pálido, quiero una que sea roja. Esta es roja. Roja, roja. Aquí está ya la California Sunset, porque es mi única mata. De algunas tengo hasta 3, 4. Y esta es la única, no hay más. No, no, ya dije, no la puedo arriesgar. Desde el domingo la tenía dentro del garaje y ayer ya me la traje para acá. Miren cómo va de bonita, va a dar mucho esqueje, ¿no? ¿Cómo iba a arriesgar mi California Sunset? Es buenísima para dar esqueje, se va llenando. No. Tanto que le rogué esa mata. Primero se me murieron tres, yo creo, antes de poder tener esa. Entonces, pues de ahí ya les enseñé esas. Más bien sería de este lado. Miren cómo se inunda aquí. Está bien inundado. Por eso corre y se va allá donde están mis pobres plantas en el piso. Esta es la morada de copas. Ahorita la flor también igual no está tan grande, pero ella es jumbo. El nuevo rey también ya lo tuve que recoger. Primera generación. Esta es la estrella milagrosa. Lleva muchos botones. Aurora, ahí está Aurora, la Trillón, y acá otra de mis consentidas. Todo rescaté. Bueno, me despido. Ya les enseñé las matas porque ya sé, no les hice video el sábado. Me invitaron a comer. Me fui con una familia a comer el sábado y así que no estuve. Por eso ahorita dije, ya que salí, pues de una vez. Cuídense mucho, los que estén atravesando tormenta, al igual que yo, cuídense mucho y hasta pronto.